vamos. ¿Ya casi? ¿Las sientes muy personales algunas? Sí, ¿verdad? Me alegro. Que las saquen al aire, que las pongan por escrito. Así como diga. Porque esto se refleja en los sueños. ¿Sí? Todo esto que les acabo de comentar nos lleva a que en el sueño aparecen a veces personajes relacionados con estas relaciones. Amigos, pareja, familiares, todo. Bajo diferentes aspectos, ¿sí? Por eso las preguntas que les hago. Esto puede derivar que hoy en la noche tengan un pesadillo. Que es para bien. Yo no me quería acordar de ese, ya apareció en el sueño. Falta con ese calor y el pesadillo. Cuando aparecen personas que están mal. ¿Qué? Ya lo has hablado. ¿De qué? Ya lo has hablado. ¿De qué cosa? Dime. De cuando aparecen personas que están mal. Hay varias maneras de entenderlo. A veces las personas están muertas, si son, murieron cercana, tienen tiempo que se murieron, o digo, si son muertos que murieron hace un mes o semanas. El mismo doctor Jung le decía a una mujer que le fue a decir que se acordaba que había aparecido su marido y llevaba un muerto unas 2 semanas y que venía anoche, que le pasaba. No tiene usted nada, señora, su marido vino a despedirse, eso es todo. Porque le apareció el sujeto a decirle que gracias y que se iba. Si pasa mucho tiempo, como lo comentamos en la mañana, puede ser una digestión de elementos que quedaron pendientes con el sujeto. Porque no es el sujeto, es la estructura que tú guardaste de él y esas energías tienen la cara del sujeto, etcétera, etcétera. A veces algunos hijos sueñan que sus padres se mueren. Y puede ser que en algún momento haya esas energías negativas que el hijo expresa matando al padre o a la madre en el sueño. No quiere decir que los maten de verdad, pero son tan fuertes las energías por alguna cosa que pasó que en el sueño aparecen muertos. Ellos no los matan. De repente su papá está muerto. ¿Quién lo mató? No lo sé, ni me dijeron una chica. Pero la chica había tenido diferencias muy fuertes con el padre. Entonces en el sueño esa energía negativa, para poder, se llama sueño compensatorio, para poder equilibrar la energía y que no vaya a afectar, uno mata a la persona, ¿no? Sobre todo se da mucho en jóvenes. En los adultos, pues a sus jefes en el trabajo, pues se los escabechan. Porque es la única manera de equilibrar. Pero esos son los sueños compensatorios, no son muy frecuentes, aunque se dan. Lo más común es que sean partes de nosotros que requieren todavía cierta atención y vuelven para resolver lo que queda pendiente, que pueden ser algunos puntos no muy aclaros sobre nuestra relación con ella o con él. Si son nuestros padres, casi es clásico eso. Hay una variedad de posibilidades y la que encaja más contigo es la que puede servir. Pero sí es, nunca son sueños de muerte, los sueños de muerte, ni los de ustedes. Ustedes, ay, Jaime, es que estaba yo dentro de la caja, ya muerto. No, nada de muerte. Te vas a tener un cambio de cañón, pero no va a haber muerte. La muerte está en el libro este de los sueños y la muerte de la doctora Kubler-Ross. Ella, después de investigar a 400 personas moribundas, encontró que los sueños que avisaban de muertes eran cuando se cortaban árboles en el sueño. O aparecían cuervos en el techo de una casa. ¿Sí? Son símbolos más cercanos, bueno, que ella descubrió al investigar los sueños de estas personas, que fueron muchas. Pero lo más frecuente, más que los cuervos, eran que de repente, como si hubieran entrado a un jardín, los animales se hubieran destruido todo, cortado árboles, machacado plantas. Esos sueños estaban más cerca del aviso de que algo iba a desaparecer. Recuerden que nuestra estructura está relacionada con un árbol, el árbol de la vida, ¿sí?
Es como la espina dorsal que se yergue con todas las arterias y los nervios. Es como un árbol, ¿sí? Por eso Isis defiende a Osiris de la espalda. No sé si se han fijado en las pinturas egipcias. Le pone la mano en la parte de abajo y la otra en la parte de arriba. Así está, protegiendo el árbol. O sea, su naturaleza. Osiris es nuestra esencia divina. E Isis la madre, el alma. Si lo quieren ver así. Ella es la portadora de qué? Del espíritu. Sin Isis no hay proceso. O sea, la madre sostiene al espíritu. Es el famoso vaso, ¿no? ¿Recuerdan el ejemplo? El vaso es femenino, porque puede que contener. Lo contenido, que es un vacío, es el espíritu. Pero si no hay vaso, no puede haber contenedor de nada vacío. ¿Sí? Refrescan esta. Es una simbología taoísta. Y me da chance de tomar un traguito. Ojalá si me tomara yo al espíritu. No había tanto problema. ¿Ya? ¿Cómo estamos? Perdón, ¿y los sueños donde aparece el símbolo del, no del ahogado, sino que te hundes en el mar o en las aguas o en un río? Sueños referidos con el agua. Bueno, casi toda la simbología de los mares, de los ríos, sobre todo que pasan por cañadas, sí, las cuevas. No, yo me refiero al mar abierto. Son símbolos del inconsciente, de la parte profunda, ¿no? O sea, por eso mucha gente sueña que está en la orilla del mar. Yo tengo ahí, no sé si conocen a Namari, la de Bilbao. Ella, sus sueños son siempre a la orilla del mar. Y tú quieres unas vacaciones permanentes, ¿sí? Siempre está a la orilla del mar en sus sueños, ¿sí? Ahí pasan los programas, ahí pasan las cosas buenas, todo el tiempo a la orilla del mar, porque su trabajo es consteladora. Es una muy buena consteladora. Pues tu trabajo está siempre, ¿qué? ¿Cerca de qué? Del inconsciente. Esto podría ser, por principio, una forma de entenderlo. A veces el mar está picado. ¿Qué quiere decir? Que las energías internas están, ¿qué? Revueltas. Ha habido, o hay cosas que no están bien, o que se están moviendo mucho. A veces vienen por temporadas. A veces hay grandes olas que se levantan y que parece que me van a destruir. Puede ser, pueden ser experiencias emocionales muy fuertes. Yo recuerdo que las mujeres en prisión con las que trabajé para mejorar su autoestima, usábamos una visualización del mar, se llama la visualización de la barca. Iba ella en una barca, la persona que hacía, y el mar estaba picado. Iba con su barca ahí, ¿no? Y las olas inmensas, ¿no? Pero de repente veía un faro y todo cambiaba, ¿no? Empezaba a tener que confianza, etcétera. Y llegaba hasta y se resolvía. Algunas mujeres dicen que lo hacían y que de repente salió una sirena. Yo dije, eso no está en la visualización, pero salió la sirena. ¿Qué quiere decir? Que de las profundidades salen los habitantes del mar, del inconsciente. Entonces, está muy ligado todo a ese estado plástico de sentir, de lo que se mueve, del plano astral, ¿no? De los planos plásticos, del acuoso, líquido, del inconsciente profundo, aunque hay varios niveles. Cuando se sueña con eso, uno está muy metido en esos temas. O quiere decir que se está pasando por periodos complejos, emocionales, o estoy pasando por un periodo de introspección muy fuerte. Y a veces hay experiencias emocionales externas en la vigilia muy fuertes también. Todo eso puede dar, como resultado, sueños donde hay mucha agua, donde hay mar, o hay cavernas, o hay cuevas, o hay ríos muy fuertes, relacionado con esa simbología. Bueno, esto en términos generales. ¿Sí? ¿Y el volar? No, eso es bueno, es una manera de trasladarse. Yo también en la mañana lo comenté, ¿no? Puede ser desde querer ascender, mejorar, crecer,
a querer ver las cosas de lejito sin meterse en problemas, o sea, desatenderse un poco de la realidad. El estudiante serio pone los pies en la tierra, ¿eh? Cuidado con los voladores, porque los voladores somos, nos damos un sopapo muy fuerte. Entre más volamos, más ¿qué? Más duro es el golpe. O sea, hay que mantener los pies en la tierra, pero con la mirada en lo superior, ¿sí? O sea, no podemos abandonar la tierra porque sin esta estructura física no podemos estar acá. Y el desarrollo es en este plano. Hablo desde el punto de vista del buscador. O sea, porque hay algunas personas con signos de astrológicos de aire, puro aire, pues puro flota, y todo el tiempo anda flotando la persona. Se cree sus propias mentiras, se hace su propia historia, no está en la realidad. Le dices algo y vive en su mundo, ¿sí? Totalmente fuera de la realidad. Hay gente así, hay de todo. Está bien, pero hay que poner los pies en el suelo, ¿eh? Bien, ya supongo que ya acabamos, ¿verdad?, de responder lo que hayan podido responder. ¿Cómo lo sintieron? No me tienen que decir. Indaga algo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué pusimos estas preguntas? Tienen mucha razón, si se fijan ustedes. Dice, vean la número 7. Existen esquemas entre mis relaciones. Considero, por ejemplo, los tipos de amistad que hago. ¿Los consideran o ustedes se los descubren así de pura chiripada? El tipo de colegas con quienes trabaja. ¿Se acercan a ellos por simpatía o por conveniencia o porque pues no queda otra para no estar solo? El tipo de personas de quien me enamoro. Bueno, de eso no se enamoran ustedes. Ustedes no deciden nada. Cuando hay enamoramiento, ¿sí? El enamoramiento no lo decide la personalidad, lo decide la parte interior, porque es una proyección. Si es enamoramiento, si es querer para ver qué obtengo a través de ese querer, eso es la personalidad que mide intereses, conveniencias y está todo ahí calculando todo cómo hacer aquí, subir y bajar. Esa es la personalidad. Enamorarse no es, no mete las manos la personalidad para nada, es más, no sabe ni cómo salirse corriendo, o no. Pero no tiene fuerza para poder romperlo, porque es muy poderoso. ¿De qué modo empiezan y progresan y terminan mis amistades, relaciones laborales e historias amorosas? Esto es muy interesante, porque uno puede llegar a encontrar que hay un patrón de ruptura con todos. Así empiezo, así soy, así termino. Y si ustedes lo analizan, van a encontrar que ¿qué? Que se repite. Hay una chica allá en Bilbao, que cuando ya ve que la cosa está muy complicada y se está comprometiendo, pone pies de polvo, por medio, se zafa del juego. Y después se queja porque está solo. Yo una vez la tuve que confrontar, ya después de escuchar varias veces las historias de las relaciones que ha tenido, en todas coincidía el patrón. Primero muy entusiasmada, muy bien, se acercaba, compartía, y cuando notaba que ya se estaba enganchando y que ya no podía controlar el amor, vámonos a correr. Lo repitió en tres veces y no se había percatado, hasta que se analizó y se notó. Ahora, ¿por qué escapaba? ¿Por qué creen ustedes que escapaba? Tenía miedo a un compromiso formal. ¿Por qué? Porque había visto en casa que la formalidad no era la mejor manera de conducirse en los padres. Que uno era muy formal y el otro no, y entonces el disfigur era para el que estaba muy formal. De acuerdo a ella, la madre sufría mucho en exceso, ¿sí? Sí aprendió el modelo, ¿no? Lo aprendes de pequeño, porque lo absorbes de los padres. Lo integras en ti, sin ser conscientes, ¿eh? Ustedes no se ponen a ver si está así, está sano, ustedes lo absorben. Y después lo practican sin darse cuenta. Hasta que alguien un día les dice, mira, o se dan cuenta, mira que estoy repitiendo el modelete con todos los que he tenido en relación. Y le pasan a hombres y a mujeres, no nomás las mujeres, ¿eh? A los hombres también. Yo creo que a veces mucho más. El temor al compromiso, el temor al riesgo, el asumir responsabilidades, todo está ligado a una sensación de que ahora qué puedo hacer, es querer escapar, ¿no? Yo no digo que sea una patología grave, pero es una necesidad de que esa persona no se va a mejorar si no se atreve a tratarse.
Al principio no puedo hacerlo sola, necesita que alguien le dé, lo confronte. Después puedo hacerlo sola. O sea, ese tipo de cosas, que no son patologías complejas, deben ser tratadas. ¿Qué pasa si una persona así trata de trabajar su desarrollo espiritual? ¿Qué creen que va a ocurrir? Va a tener muy entusiasmado al principio, ¿o no? Se va a meter mucho. Pero cuando empiece a sentir que la cosa le exige más y que hay compromiso que hay que hacer, ¿qué va a hacer? Va a correr. Y sale despavorida de la rama. Es que tengo muchos compromisos en la vida, no puedo comprometerme a ti más. No, no, eso es un escape. ¿Por qué? Porque siempre el compromiso la va o lo va a subyugar, ¿no? Va, y eso viene desde un patrón aprendido. Hay que confrontarlo. No, es muy frecuente ese patroncito, ¿eh? El temor al compromiso. Alguien decía, un psicólogo norteamericano decía, es la lección que los occidentales no hemos aprendido, a comprometernos. Nos da miedo. ¿Qué esperan de mí las demás personas? A ver. ¿Qué espero de los demás? ¿Qué esperan ustedes de los demás? ¿Qué alabanzas o críticas prodigan sobre mí las demás personas? ¿Cuáles son las alabanzas o críticas que yo prodigo a los demás? O sea, esos elementos son muy importantes. Yo deseo sinceramente que los respondan, aunque sea en la privacidad de su vida, ¿sí? Ahí cuando nadie los vea, para que nadie les copie, se ponen a contestar. Pero sinceramente, les va a dar a ustedes una pauta muy interesante. Y probablemente esta noche sueñen en cañón. Fuerte. Porque están tocando puntos fuertes de su propia estructura. ¿Sí? ¿Una ¿Eh? Que si no me acuerdo de ningún sueño, tampoco me va a servir. Bueno, si no te acuerdas, pero puedes tú, a veces cuando amanece, ¿cómo te sientes en los primeros momentos? Hay días que muy descansada y hay días que cansada. Depende mucho, o de estado, sí, porque uno que se, uno se lleva a veces el sabor del sueño, se dice, pero despiertas. Y la parte inconsciente que guarda la información, pues, registra, te hace registrar nomás sensaciones y emociones, no sentimientos, porque no te acuerdas de la esencia del sueño. Yo intentaría acordarme, porque hay técnicas muy variadas para según cada quien, ¿no? Hay desde la mandar órdenes antes de acostarme, despertarme a medianoche, trabajar las de las esferas, hay muchas. Y alguna se ha de acomodar para acordar, porque siempre hay una que encaja en la persona, ¿sí? Y hay mucha, mucha técnica ahorita de recordar. Tener una libretita junto a la mesita, porque si se despiertan y se acuerdan, con que pongan dos o tres palabras se van a acordar en la mañana del sueño, ¿no? Porque se esfuma. Ustedes pueden despertarse, ¡ay, me acuerdo del sueño completo! Mañana lo escribo. No, no, se va a olvidar. Porque es materia tan sutil que se va a ir. Hay que anotarlo en ese momento. Aunque pongan, le di de patadas a mi suegra. ¡Ay, soñé con eso! Y ya, se van a acordar mañana. Después yo pongo ahí preguntas, ¿cuáles son los aspectos positivos de esta relación? Los negativos, porque toda relación tiene aspectos positivos o negativos, no me cuenten, todo es positivo. Ninguna relación es blanca, total. Siempre habrá que sombras, porque la persona tiene su sombra, y yo tengo la mía. Esto lo tienen claro. Y ninguna relación tiene responsabilidad solamente de un sujeto. Normalmente las relaciones que no funcionan, los dos son responsables. Quizá un poco más uno que el otro. Pero han hecho los dos lo necesario para que se rompa. ¿Sí? O para no entenderse. Bien, esta era un pequeño, digamos así,
investigar en cada uno de ustedes recuerden que las relaciones nos espejean, eso lo hemos dicho muchas veces. ¿Son qué? Un espejo de lo que nosotros no queremos ver. Él o ella actúan como espejo, me hacen ver cosas que yo no quiero ver de mí, pero ellos no lo muestran cuando me hacen molestar. Todo aquello que a ustedes les mueva algo es algo que ustedes tienen. ¿Sí? Si su pareja les mueve la agresividad la tienen ustedes también. Si la pareja les mueve la mala leche o el deseo de venganza, ustedes tienen esas energías. Ella o él no va a estar reflejando. Entonces nos debería dar una lección todo ese tipo de material. Cosa que aparece en los sueños a través de personajes que nos producen en la vida vigílica, esos aspectos, esas sensaciones vuelven a aparecer en el sueño y uno piensa que es la pareja que tengo. No, soy yo, pero está tomándose la imagen de él porque en el sueño se camufla un poco simple la verdad. Es como que se esconde, ¿no? ¿Por qué? Porque el ego mismo no acepta fácilmente la realidad de lo que es, sino lo que le gustaría ser. Ustedes y yo tenemos un filtro muy fuerte que nos impide ver lo que somos. Siempre nos deja ver lo que nos gusta, pero no lo que nos disgusta. Y solamente cuando cometemos un error, somos capaces de ser honestos y decir, esto no puede ser que yo lo esté haciendo, y voy a tratar de quitármelo, superarlo, o incluso ir a pedir perdón por la tontería que acabo de hacer. ¿Sí? Para alguien que está trabajándose, eso es básico, muy importante. No puede dejar pasar cosas así. Obvio, si está en sus manos buscar a la persona y decirle, oye, ayer te contesté de una manera que no es la mejor. ¿Me entiendes? Si se atreve a pedir perdón, o sea, se somete al reconocimiento de que ha cometido un error, está trabajando para el bien, aunque su orgullo y su vanidad se sientan incómodos, no importa. Porque todo ese es ego, el ego que impide que yo verdaderamente me desarrolle. Recuerden que el ego es el gran obstáculo, la personalidad. Aunque por un lado es una necesidad muy fuerte para poder desarrollarnos, por otro es el gran enemigo. Si nosotros lo hacemos en nuestro enemigo, cuando nos sometemos a él. Pues la idea es, si cometí una de las mías, pues sacar lo mejor de mí, acercarme y decir, lo siento, perdón, me equivoqué, no fue la mejor manera de actuar de mi parte, aunque me cueste. Si lo trabajo voy a ir a hacer más de lo que ustedes imaginan. Y eso se refleja mucho en los sueños. Sueños más equilibrados, más coherentes, el tema de la coherencia es muy importante, ¿no? Cuando la persona vive de la manera coherente que más pueda en su vida, más estados de estabilidad se van a sentir en su vida. Se va a sentir mucho mejor de lo que hace ahora vivir. Porque muchos de nosotros profesamos muchas cosas, pero ¿cuántas de ellas cumplimos? Pregunto. ¿Todas las viven? No, seamos honestos. A veces ni siquiera la mitad, ¿o no? Yo profeso la justicia, la equidad, la honestidad, la verdad, y a la mera hora pues ni soy justo, ni soy equitativo, y hago de las mías, ¿no? Eso me daña más que hacer una tontería física, porque me estoy atacando a mí mismo. La integridad es uno de los eslabones más importantes de una vida sana y querer ser feliz verdaderamente. Quien es íntegro o trata de hacerlo, va a conseguir más felicidad que el que tenga la bolsa llena de dinero. Bueno, si tiene algunos euritos no va mal, pero no es para tanto. ¿Sí? Perdón, ¿qué se puede entender así por íntegro? Que los valores, principios, conceptos elevados que tú tengas los tratas de vivir o los pones en práctica y no nomás los tienes de adorno en tu casa en un cuadro. Hay que ser justo, pero tú en tu vida diaria nada de justo. Es lo peor que puedes hacerte a ti mismo.
normalmente un estudiante eso lo cuida mucho. Yo no digo que seamos santos y nos volvamos de repente los super íntegros, pero por lo menos tratamos de qué, de acercarnos a esa parte de ser lo más equilibrados y ecuánimes con nuestros principios que profesamos. Y entre más lo seamos, más encontraremos ese estado de paz y serenidad necesario para iniciar una verdadera búsqueda sin tanto contratiempo. Que lo que nos acaba es las cuchilladas que nos damos cuando nos traicionamos, haciendo lo contrario a lo que pensamos. No miento, vas y le dices una mentira a alguien, vale, está bueno. ¿O no? Sí, yo les digo que hace unos días yo hice la mía, pero bueno. Para evitar dar explicaciones, como dije en la mañana. Pero me sentí muy mal después. Yo, pues, ¿qué? ¿Por qué no dices la verdad? Total, que diga lo que quiera. Pero de un momento, pues, me esquivé, ¿no? Dije una mentira, pero ya sabes cómo se esquiva. Y no le dije nada. Se quedó así, pero no le dije nada, ¿no? Pero eso es una forma de no dar. Entonces, porque se va refinando, ¿eh? Cada vez la mentira burda se va convirtiendo cada vez en una mentira más finita. Y uno debe estar más atento para no caer en ella, porque así pasa, ¿no? Es necesario un opus espiritual para crear un cuerpo espiritual que una la disgregación de la conciencia y el embrión sagrado. ¿Qué significa? ¿Qué es el haber escrito lo que escribieron? ¿Qué es el opus? Término latino. La obra. Ustedes y yo estamos encargados de realizar nuestra obra durante esta vida. Eso es lo que significa nuestra vida, una obra. ¿Cómo estamos haciendo la obra? ¿Solamente para la personalidad? Bueno, a veces sí o no. A veces somos animales totales. Y a veces aspiramos a algo mucho mejor. Cuando aspiramos a un equilibrio, yo no digo que seamos todo el tiempo en el mundo de metafísico, sino que haya un equilibrio, como les dije, con los pies en el suelo, el opus espiritual tiene más posibilidades. La obra espiritual significa el desarrollo de todo nuestro potencial, del proyecto que yo llevo en vida y que debe dar nacimiento. Y eso se refleja en los sueños. El sueño me va como acotando, va diciendo, ah, vas por acá, mira que estás bien. Ahora vas por aquí, ahora síguete acá. ¡Ah, has cometido un error, farrafa! ¿Ustedes no les han puesto pruebas en los sueños? Te aparecen que hay un examen. Hoy voy al examen. Y me ponen cada periodo de tiempo un examen. Y el último no lo pasé. No llevé el trabajo. Entonces le digo a una chica, oye, ¿cuál es? A ver, dime, enséñame el trabajo, a ver cómo se hizo. Me lo enseña, era un reporte de un vídeo, no sé qué, y tiene que ver con un libro que no hice, que me comprometí, el de sueños. Entonces en el sueño me decía, tú estás comprometido a esto y no lo has hecho. Pues sí. Ahora. Sí, pues sí, ya que lo vi, pues sí. Pero es así, a medida que ustedes se desarrollan más, el sueño va a adquirir un qué, un talante de qué. De instructor directo. Ya no se va a andar con tanto símbolo. A veces te va a hablar, oye, te estás orinando en la cama. Uso esa simbología. Te estás haciendo tonterías. Ya no les ponen ni símbolo, ni, ya les habla directo. Esto no está bien. Pero se están trabajando para ir limando todas esas cosas. Y es más fuerte el golpe cuando ustedes se han ido trabajando, que les digan que están ustedes ahí, pues fallando en algo porque se han tirado un poco a la flojera. Eso es lo que sería, ¿no? En términos generales. Entonces, el opus espiritual es muy importante porque se debe hacer en vida, no después de la muerte. Allá no podemos hacer el opus. El opus se desarrolla con nuestras experiencias. Las que anotaron ahorita en ese cuadro. ¿Qué parejas? ¿Por qué? ¿Qué espero de él? ¿Qué espera de mí? ¿Qué le he dado? ¿Con qué? ¿Qué no le he dado? ¿Qué patrón uso de relación? ¿Qué patrón no me gusta? ¿Qué me como? Toda esa cantidad de cosas tiene que ver con una de las partes más interesantes para el alma, la relación de pareja. Ustedes saben bien que la diosa, la esposa de Zeus, ¿quién era? Era. ¿Es la patrona de qué?
de la familia. Es la que vigila porque la familia funcione. Un arquetipo que funciona a través de ¿qué? Es la esposa del principal. ¿Qué quiere decir? Que está muy relacionada con los objetivos del alma. Cuidar la relación de pareja, sea casada, sea soltera, sea de pareja, emparejado, lo que fuera. Lo importante es que haya esa experiencia, porque esa experiencia enriquece muchísimo, quizás mucho más que otras que tenemos por ahí. Por eso en esa experiencia es la única cosa, la única experiencia donde nos enamoramos, ¿o no? Porque no creo que se enamore de un perro. Bueno, algunos sí. Hay quien está casado con los perros y se muere el perro, se muere casi la persona. Hay una señora ahí en Lleida que casi se moría cuando se le murió su perro. Y me la llevaron deprimida, pues sí, pues sí. Yo le dije, tráiganle otro perrito y verá, pues sí, la pusieron otro perro y salió. Es que a veces el perro viene a ser, ¿qué? El sustituto. Si está sola, si está abandonada por la familia, pues el perrito es una gran relación. Pero lo importante acá es que la pareja tiene una función más de lo que ustedes imaginan. Por eso el opus alquímico maneja ¿qué? Cuando el alquimista iba a llevar a cabo la obra, buscaba a su mujer o a quien se dejaba por ahí, la traía al laboratorio, le pescaba la mano y llevaba a cabo el proceso. ¿Por qué agarrada de la mano? Porque lo femenino debe estar ¿qué? Presente. Ella es de la luna, yo soy el sol, ¿no? Oro y plata, oro y plata. Sin esa combinación no hay obra. Por eso aparece en el Nigredo el sol y la luna y los dos cuervos, simbolizando que se van a unir los contrarios. Todo esto es simbología química, pero es muy importante porque ocurre en nuestra vida. Deberá ocurrir en vida, no después de muertitos. Es el embrión sagrado. El señor bueno, muchas veces lo he dicho, Simón el Mago, ¿ustedes saben quién fue ese cuate? Simón el Mago fue un personaje del primer siglo de la era cristiana, correligionario de los apóstoles, que les hizo ahí un poco la competencia. Porque a Simón el Mago, como era un mago, pues le daba por volar, ese sí volaba, de verdad. Le daba por ahí dando vueltas, ¿no? Y todo el mundo, ¡ay, pues sí, hombre! Uno que huele, pues sí, se impresiona, ya saben cómo es la gente de curiosa. Si por un accidente todo el mundo va, uno que huele, pues ahí están todos, ¿no? Y los apóstoles, pues no podían volar. Y dice simbólicamente por ahí que Pedro, no sé, alguno de ellos hizo algo para que se cayera y se quebrara una pierna. Pero ni se cayó ni se quebró la pierna, eso es lo que dicen las crónicas cristianas, porque las crónicas paganas no dicen eso. Pues que Simón el Mago era Simón el Mago y que hacía milagros y milagros que no son milagros, son leyes no conocidas, ¿no? Que hacía cosas sobrenaturales que los apóstoles, pues, algunas cosas las podían, pero otras no las podían. Y Simón el Mago decía en uno de sus dichos, todos los seres humanos tenemos un árbol de riqueza inmensurable en nuestra vida. Y cada uno va a producir un fruto. El fruto son nuestras acciones, nuestras experiencias, nuestros trabajos, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, todo es un fruto. Y todo ese fruto está guardado en una especie de almacén en el cielo, así decir. Cuando la persona desencarna, va por su fruto, que lo alimenta a él y a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hacemos nos va a afectar a nosotros y a todos los demás. ¿Sí? Si yo trabajo para ser una persona lo más equilibrada, para ser mejor ser humano, para hacer que otros sean mejores, no saben ustedes el tesoro que estoy creándome para mí y para otros, sin necesidad de hacer manifestaciones. ¿Sí? La mejor obra que puedo hacer es mi obra, mi opus, convertirme en verdaderamente ser humano, como decía Krishnamurti. Es lo mejor, no hay otra mejor obra. Si yo puedo pasar a realizarme espiritualmente, pues soy la super obra. Pero ya no hay que pedir tanto, ¿o no? A mí me decía un monje ahí en Dharamsala, pues aunque seas buen ser humano, ¿no? Que beneficies a la humanidad,
que seas buena persona, que ayudes a otros. Mira, ya lo hiciste. Eso es para una persona que no aspira más allá de ciertas cosas, ¿no? Que no quiere mover porque tiene compromisos, porque tiene familia, porque tiene, pues ya sabes, todo lo que tenés. ¿Sí? Pero si, como decía la base, pero si usted quiere salir adelante y entrar al sendero oculto, porque ya sabe a lo que le va, en la que se va a meter. Y la purificación, la disciplina, la vida determinada, de esta forma, cambia. Pero usted va a encontrar, va a ascender a alturas que no asciende el que quiere ser buen ser humano. Que para mí es un escalón en ese largo peregrinar. Es el camino que le llaman el camino, la ascensión gradual, y dice el Katha Upanishad. Para los seres humanos es muy difícil el desarrollo espiritual directo. Dice, para los seres encarnados. Entonces, se sugiere que se ascienda gradualmente. ¿Cómo? Viviendo, lo que ustedes anotan, viviendo de una vida lo más intenso, gastándose el presupuesto que les dieron, porque les dieron un presupuesto a todos, de energía, pero gastándolo inteligentemente. No en una pachanga cada fin de semana. De vez en cuando vale la pena irse de... Pues, mira, si todo se sabe hacer con equilibrio, yo no sé por qué voy a prohibir algo a alguien. Si yo sé valorar esa energía, la sé utilizar, ayudo a otras personas, comparto, y me beneficio, porque si yo no estoy bien, no puedo ayudar. Ustedes están haciendo más de lo que se imaginan en su propio desarrollo espiritual. Y ahí beneficiando a todos los seres que les rodean, empezando por sus familias. Simplemente con trabajar con su ojo, su obra. No tienen que ir a buscar a nadie. ¿Sí? Y el que quiera más lo hay. Pero tendrá que sacrificar a la personalidad que es el octavio. Para el buen ciudadano, para la buena persona, para una persona que beneficia al mundo, la personalidad no es un obstáculo tan fuerte. Puede presentarlo en algún momento por sus gustos, pero no es un obstáculo. El obstáculo es cuando ustedes decidan entrar al sendero oculto. Ahí la exigencia es mucho mayor. Y al que menos se le quiere en la entrada es a la personalidad. ¿Sí? Pero hay que prepararnos para eso. Decía el Katha Upanishad, después del trabajo interno tienen que brincar a la soledad. ¿Quién aguanta la soledad? Nunca estamos solos, pero aquí hablo de la soledad física. ¿Quién le tiene miedo a la soledad? Honestamente. No se hagan así, no me vean ni... ¿Quién tiene miedo a la soledad? ¿Sí le tiene miedo? ¿Ahora o cuando se tiene? No, ahorita, para que hablo todavía, no ha pasado, no, ahorita. ¿Quién le tiene miedo a estar solos? Solos. Yo no me gusta. Sí hay siempre, ¿no? ¿O no? Porque la tendencia es estar en... Por la estructura de la personalidad, necesita apoyo de otras personas, ¿no? Pero tendremos que trabajar con eso para crecer. Porque no somos la personalidad, somos la esencia eterna, que no necesita a nadie, en el sentido peyorativo de tener algo. Puedo estar rodeado de todos los seres, amar a todos los seres, pero ninguno me retiene, que eso es lo que, como decía aquí el psicólogo este de aquí de Barcelona, el Gordione, es un psicólogo italiano. Si usted puede tener una relación... Amar y estar perdidamente enamorado, pero saber que un día va a terminar, usted ya está libre de todo. Pero ¿quién está enamorado y quiere que termine? Yo creo que no. Muy difícil, ¿o no? Bien. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio un poquito más dinámico, porque veo la cara de la perdición en el mundo de los sueños de algunos. Es el calor, sí. ¿Qué hora es? ¡Ay, en la torre! Sí, ya va a acabar. ¿Qué tan pizza? Fue rápido. Bueno, de lo que hicieron en la mañana, ¿se acuerdan de la historia, el cuento que hicieron? ¿Hay algún personaje en esa historia que ustedes quisieran dialogar con él? ¿O que quisieran cambiar ustedes una parte de ella? ¿A quiénes incluyeron en su cuento?
¿A sus padres, a sus parejas? ¿A quiénes? ¿A nadie? ¿A tu madre? ¿Quién más? ¿Los demás aquí metieron en algún personaje? Y tú tienes que dialogar con los agujeros que te aparecen. Que tú dialogas con los agujeros que te aparecen. Lo importante acá es un trabajito pequeño por parejas sobre algún aspecto de la historia que ustedes hicieron que quieran clarificar. Eso se llama expander. Es la misma técnica que se usa para expander un sueño, ¿no? O sea, ustedes el día que tengan un sueño y quieran saber de una parte del sueño algo más, ustedes se sientan, lo pueden manejar o con una silla vacía o con el espejo, ¿no? Y pueden ustedes hacer esas preguntas a esa parte de usted del sueño que ustedes quieren expander. Se llama expansión del sueño. Aquí, por ejemplo, a las madres de los que soñaron, los que hicieron la historia con la madre, podemos hacer un diálogo. ¿Les parece que vayamos a trabajarlo así? Para que aprendan. Y usen las preguntas que están en la página 20. Hablando con las imágenes de sus sueños. ¿La tiene? ¿Por qué? Porque cuando ustedes aprendan a usar esto, pueden trabajar a la sombra cuando quieran. Que es lo que a mí me interesa. La sombra aparecerá si se acuerdan en alguna pesadilla. Entonces podrán trabajar con ella con estas preguntas. Entonces, vamos a empezar. Voy a poner un ejemplo para que vean cómo vamos a hacer ese trabajito. ¿Aquí me ven? Una voluntaria. Para que más o menos se den cuenta cómo queremos que se haga. Supónganse que yo tengo un sueño donde sueño, aquí meto, pues yo estoy dentro del cuento, yo le tengo que contar mi cuento a ella, ¿no? Y yo tengo, escribí un cuento donde yo iniciaba un viaje, qué raro yo no viajar, viajo, y en un avión me encontré a un chino, que cuando iba yo a mi asiento, me dijo que si me podía cambiar. Y yo, pues no, me pareció incómodo y me cambié a su asiento. Y de repente, en el asiento del que iba el chino, llegó una chica y me exigió a mí algo en idioma chino y se puso muy molesta y me amenazó por lo que yo entendí. Yo, como no entendí nada, le dije a la azafata que algo pasaba y ella no me hizo caso y se fue. Finalmente me puse de pie y la tomé a la chica y la llevé con el chino. Y ahí se acabó mi historia. Me la he inventado ahorita, ¿sí? Entonces ella ya sabe mi historia. ¿Ah? Entonces yo la nombro a ella, ¿a quién? Al famoso chino. El chino es mi sombra, que me hace pasar una mala experiencia, por eso se cambia, porque sabía que iba a pasar algo. Entonces yo le digo, tú eres el chino del vuelo. O sea, tú eres mi sombra. ¿Sí? Entonces yo le digo, ¿por qué estás en el sueño? Que te salga por intuición lo que quieras. Sabes ya la historia. Porque tú tienes un problema y le estás dando largas. La mujer sabe. ¿Qué quieres enseñarme? Pues lo que necesitas aprender para resolverlo de una vez. No me dice nada, pero me lo dice todo. Como soy china. ¿Por qué actúas así? ¿Por qué te cambiaste de lugar y me dejaste un problema? Porque lo había intentado de otras maneras, pero siempre te sabías con la tuya. Eso está muy bueno. Yo esquivaba. Y la única manera que encontró esa parte mía de enfrentarme a un problema era que con una chica, la chinita, que es mi ánima. ¿Sí? ¿Por qué me siento así respecto a ti, con ganas de darte un sopetón? Porque te molesta mucho este tema y no lo afrontas. ¿Sí? ¿Lo han viendo? ¿Qué cosas de mi vida de vigilia me han hecho soñar contigo? Pues el problema que tienes. ¿Cuál? El que debes afrontar unos pagos. ¿Y no lo haces?
Que sean pagos, no quiero meter. También me lo acabo de inventar, ¿eh? ¿Qué deseas decirme? Pues que intentes por todos los medios a cumplir los plazos que tienes previstos y lo podrás solucionar. Yo pensé que era más erótica la respuesta. Gracias. ¿Ya vieron cómo? ¿Sí? Entonces ustedes buscan a quien quieran ponerse de pareja, ¿sí? Y trabajan. Si no tienen a un personaje, como el caso acá que tiene puros agujeros, no, tienes unos hombres sabios. Al final. Entonces tú nombras a él o a ella, el otro, y le preguntas, ¿por qué dices que qué bueno que hasta ahora me esperabas? ¿No? Lo que te había dicho. Pero empiezas a preguntarle, ¿vale? Los que no tengan a alguien, ¿quién no tiene a un personaje con el que pueda entrar? Tú no tienes a nadie. ¿Tienes alguna? Tú tampoco. ¿Tienen ustedes alguna persona que no les ha hecho algo grave, pero que ustedes no soportan? Sí, no sé qué sí. ¿Y tú? ¿No conoces a alguien que te cae mal? Ay, todos te caen bien. Te pido 1,000,000 de pesos a ver si te... Alguien que te desagrade y que poco te ha hecho o nada. ¿Lo tienes por ahí mentalmente? Vale. Entonces, cuando trabajes con alguien, vas a usar ese personaje en el diálogo. Y le vas a contar a la persona, pues, hasta donde te permitas tú decir lo que te desagrada. De ella, porque ella va a ser el personaje. Tú me desagradas porque te huele la boca, porque te huelen los pies, porque estás muy feo, o lo que fuera. ¿Sí? O fea, no lo sé si es muy fea. Entonces ella te va a contestar, tú le empiezas a preguntar, para que ella sepa el material, tú le preguntas, ¿por qué tú estás en mi vida? ¿Por qué me apareces? ¿Por qué me caes tan mal? O sea, empiezas a preguntar, ¿vale? Los quiero a todos, escojan sus parejas y los quiero trabajando. Ya nos queda.